a toda la bandota de rockeros que siguen el canal de Elber Bloguero. Hoy estamos muy contentos, pues estamos de alfombra roja, ya que en este blog cubrimos la nota de una de las nuevas y más talentosas agrupaciones mexicanas. Nos citaron en el Parque México en la Colonia Condesa, y pues pudimos estar con una bandototota que ha subido como la espuma, pues al escuchar sus temas, sus letras, su manera de tocar y su estilo tan único, no podemos dejar de convertirnos en sus fans. Esta banda tiene una calidad musical impresionante, a pesar de ser tan jóvenes, y una trayectoria de éxito muy acelerada, que se ha dado debido a su calidad y a su profesionalismo, pero sobre todo a ese don que tienen en su manera de componer e interpretar música. Por lo que en este video hacemos un tributo nada más y nada menos que Azul Antena, una de las mejores bandas de la actual escena del rock nacional. Los músicos de Azul Antena nos concedieron una entrevista, por lo que yo mandé a mi corresponsal a cubrir este reportaje, y esta es la nota. Elber, muchas gracias. Pues tengo el inmenso honor de estar aquí con una mega bandota, los señores de Azul Antena. Señores, muchas gracias por habernos conseguido la entrevista. Y bueno, queremos preguntarles, ¿cómo y por qué Azul Antena? ¿Cómo surgió esta banda? Bueno, antes que nada, un saludo a Elber. Y pues Azul Antena surge a raíz de un grupo de amigos que se juntan con la única intención de crear música, ¿no? De crear música y de plasmar tal vez sus sentimientos en algo sonoro. Básicamente, la razón inicial. Okay. Y bueno, cuéntenos de su discografía, sus grabaciones, dónde han tocado, dónde están tocando. Pues hemos estado en varios lugares de aquí del DF. Hemos ido a Guanajuato, a Puebla, en el Estado de México también hemos estado. Y pues de nuestras grabaciones y todo eso de los discos, pues tenemos dos EPs, uno en el 2008, que es el Azul Antena, uno en el 2010, que es el Silencio Espacial, y un recopilatorio de los dos EPs pasados, más una canción inédita, y ese salió el año pasado. Y ahorita estamos en proceso de grabación del álbum, que se llama Catador. Estamos a la mitad de eso todavía trabajando. Ok. Tienen por ahí también un videoclip. Platícanos. Este videoclip se grabó el año pasado, como en marzo. Esto se decidió grabar es la canción de Apretino 3, que fue la que tuvo mayor respuesta de la gente. De ahí tenemos también, aparte de ese videoclip, tenemos una sesión en vivo, también se lanzó el año pasado, de la cual pueden descargarla en el sitio de Azul Antena, en el canal de YouTube de Azul Antena. El video es lo que tenemos. Mucha gente nos ha hecho videos también, agradecemos a la gente. En realidad en la red hay muchos videos de la banda, muchos de ellos han sido. Y pues bueno, aquí abajo están apareciendo las direcciones para todos los fans de Azul Antena, los que nos quieran contactar, ver sus canciones, sus videos, sus entrevistas. Y no nos queda más que darle las gracias a la banda, agradecerles la gran oportunidad. Y bueno, Elber, estamos contigo, muchas gracias. Gracias a los integrantes de Azul Antena que amablemente brindaron al canal de Elber Bloguero esta entrevista. Y para todos los que somos sus megafans, sabemos que van a llegar muy lejos, pues van por muy buen camino. Para todos los fans de Azul Antena, les tenemos una sorpresa en este blog. Les vamos a presentar el video oficial de Azul Antena, de su tema Aunque Tú No Estés, para que se den cuenta de la impresionante calidad de esta bandota. Y pues bueno, yo los tengo que dejar, pues voy a ir a comprar mis boletos para el siguiente concierto de Azul Antena. Quiero llegar pronto a la taquilla antes de que se terminen los boletos, pues quiero llevar también a mi cachorrita a este magno evento. Nos vemos en la próxima, y recuerden, por cada chela que se tomen en un concierto de Azul Antena, Elber está contigo.
Para siempre.